Entonces, claramente, lo que se ha quemado aquí es el mayor incendio de la historia de España. Esto viene para quedarse, tenemos que aprender al máximo de lo que ha sucedido y de alguna manera adaptar nuestros ecosistemas con estos paisajes mosaicos, reduciendo combustibilidad para mitigar en parte estos incendios, ¿no?